la concurrencia. Un nombre, una palabra. Presidente. Gracias. Acá tenemos, perdón, a mexicano en la Corte Suprema. Juez de la Corte Suprema. Y acá tenemos al presidente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá de la Corte Suprema. ¿Qué tal? Es la familia, la familia. Señor presidente, lo que crea que más importante. Es un cuadro de Teófilo Castillo, que fue su maestro. Cuando tenía 14, 13, él lo explicó. Hay una nueva técnica en Europa que a base de puntitos se hace. Este es el maestro y ese es el alumno. Pero después el alumno sobre el no vale eso, además yo no vendo ni cuadro por todos los otros. Eso no es como que yo a casa pública, como me dijo, tengo que tomar una cosa. ¿Quieres mostrar? ¿Otra vez mostrar? Vamos a ver. Aquí hay dos cosas muy simpáticas. Uno es un cuadro de Toma y Quichua, en el año más o menos. Ese es Toma y Quichua. Esa es la casa del pintor que a partir de abril vamos a restaurar para hacer un museo en sí. Yo voy a regalar los cuadros y cara a 10 a la familia. ¿Cuánto para la foto? Vamos a ver, mayor, a ver. Vamos a ver el cuadro mayor. Muy difícil hacer la luz. Tiene la base de la mano con la izquierda corta y tiene eso como un destino de luz. Hay un pueblo, hay un hombre en la sierra, justo lo que dice, para decir que se pone la ropa al revés. Ah, sí, exactamente. Y la historia es que en la época de del virreinato, los encomenderos, en la época de llegar a los españoles, los encomenderos, para obligarlos a comprar la que importaban de España, les decían que para la fiesta tenemos que tener la ropa nueva. Mira, hemos visto de ahí, ¿no? Perdón, más atrás, mira, Perdón. Tiene que salir, porque voy a tocar acá, disculpe la mole. Mañana vamos a hablar de Elena que me han hablado. Sí, me he ocupado. Para correr, ya. Quiero decir algo, Menín, chao.